La Honorable Cámara de Diputados de la Nación vivió una nueva semana de fuerte labor legislativa, en la que dictaminó un proyecto para una nueva ley de semillas. Realizó una jornada de prevención del grooming, fue sede de la nueva edición de la Noche de los Museos y recibió a funcionarios del Ministerio de Defensa en la bicameral investigadora de Lara San Juan. Avanza la iniciativa para una nueva ley de semillas. Un plenario de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen a un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de semillas y creaciones fitogenéticas. Logramos un dictamen en una ley que es compleja, en una ley que enfrenta intereses, en una ley que es difícil encontrar el justo medio. Creo que hemos dado un paso muy importante. Obviamente que todavía a partir de aquí tenemos, se abre otra etapa, se abre la etapa de conversaciones, aún con quienes no acompañaron el proyecto. De esta manera, la iniciativa que propone la derogación de la Ley 20.247 quedó en condiciones de tratarse en el recinto durante la próxima sesión. No se respeta la institucionalidad que amerita un tema de la importancia como una nueva ley de semillas, la cual esa importancia de modificación nosotros la compartimos. Incluso vemos que se han hecho algunos esfuerzos destacados en línea con nuestro pensamiento, pero hay varios elementos que estamos en desacuerdo o en duda y creemos que tienen que ser revisados orgánicamente, institucionalmente, en el seno de la Comisión de Agricultura. Lo que yo rechazo es el apuro por sacar una ley que obliga al productor a pagar 5 años una semilla que va a seguir usando, pero la va a seguir pagando 5 años seguidos. Es cierto que se está tratando de eximir de este pago y que solo paguen una vez la semilla los productores más chicos. Pero a mí no me parece que si hay que eximir a los más chicos, tengamos una buena ley. Lo que tenemos es una ley injusta para los productores. Buscar lo más virtuoso de la economía, que es la capacidad de la innovación, un mercado con controles estatales, hacer el ICE, el Instituto de la Semilla, un órgano público de control que garantice esta situación. Y bueno, me parece que de esta forma vamos a dar satisfacción a una demanda del sector productivo más dinámico de la economía argentina. Entre los principales objetivos de la propuesta se encuentra la unificación de todos los derechos y patentes que haya sobre una simiente, el funcionamiento del Instituto Nacional de Semillas como organismo único de control, favoreciendo a los investigadores nacionales. Diputados promovió la lucha contra el grooming. La Cámara de Diputados de la Nación realizó la jornada Hablemos de Grooming en Argentina, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Delito del Ciberacoso Sexual, que se celebra el 13 de noviembre de cada año. Este tipo de conductas ha sido tipificada, por lo tanto es un delito. Hay que seguir avanzando y concientizando porque hay un desconocimiento total de parte de la sociedad de este tipo de acciones y quizás un descreimiento de que cualquier niño, niña o adolescente, nuestros hijos, sobrinos, vecinos, amigos de nuestros hijos, pueden ser víctimas de este flagelo. El grooming es el acoso sexual mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, donde una persona adulta desarrolla estrategias para ganar la confianza de menores de edad con fines sexuales. Está tipificado como delito penal a partir de la sanción de la Ley 26.904 en 2013, sancionada el 13 de noviembre de ese mismo año. Aplicar políticas públicas de prevención en la sociedad es lo más importante. Vos no querés hablar del abuso sexual infantil y el grooming tiene que ver con esto. Y estuvimos 3.650 días buscando este día, donde hoy la verdad estamos muy contentas. Hay más de 200 escuelas en todo el país viendo la jornada, charlando. Y no sé ni cuántas cantidades de provincias se han sumado para replicar esto. Es sumamente importante. Creo que el primer paso es instruir a los padres para que los padres puedan hablar con los chicos. ¿Por qué es importante? Porque los chicos no pueden estar solos en la calle. Si no pueden estar solos en la calle, no pueden estar solos en internet. No significa que saben todos los peligros y todo lo que se pueden encontrar. Entonces, primero, con charlas, jornadas, como esta por ejemplo, tenemos que instruir a los padres para que los padres instruyan a los chicos.
El Congreso brilló en la noche de los museos. El Palacio Legislativo, la Biblioteca del Congreso y el edificio de la Confitería del Molino formaron parte de la 15ª edición de la Noche de los Museos, además de la apertura de los edificios legislativos como ya es habitual en esta jornada. El Congreso de la Nación abrió al público el edificio del Molino, ícono del estilo Art Nouveau porteño y Monumento Histórico Nacional desde 1997, 21 años después de su cierre definitivo. En el recorrido, además de tomar contacto con los espacios originales en los que se iniciaron los procesos de restauración, el público pudo apreciar una muestra de fotos de la Dirección de Cultura de Diputados, que documenta el estado del inmueble al ser recibido por la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino. La Comisión Bicameral Investigadora de Lara San Juan continuó con la toma de testimonios. En esta oportunidad expusieron el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Horacio Chigisola, y la secretaria de Gestión Presupuestaria y Control, Graciela Villata.